Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Seguimos con las mismas pintas para introducir en este caso la segunda parte de mi colección de maquillaje, que va a ser ojos. Si no has visto la primera parte de mi colección de maquillaje con el maquillaje del rostro, te lo dejo por las tarjetas. Y como se ve por el título, voy a enseñar mi colección de maquillaje de ojos y voy a hacer decluttering. Si no sabes lo que es decluttering, es más o menos limpieza de tu maquillaje, deshacerte de cosas que ya no te hagan feliz, que estén malas, que no te gusten, que nunca te han quedado bien, en general que no utilizas, vaya. Y si te gustan este tipo de vídeos, por favor me lo sabes dándole un like, compartiéndolo para que le llegue a más gente y comentándome qué te parece. Si no me has visto nunca, hola, encantada, soy María. Te puedes suscribir para ver más vídeos de esta serie y de otras muchas. Aquí están todas las paletas que tengo y os voy a ir enseñando una a una y os comento si me la quedo, si no me la quedo y qué hago con mi vida. La primera que tengo por aquí es la Naked Basic. Esta paleta es súper básica, obvio. Estuve pensando en deshacerme de ella, pero hoy justo, por ejemplo, la he utilizado y es que realmente si me voy si me voy de viaje, que es algo que este año no he hecho mucho, espero volver a hacerlo, es una paleta que me llevo muchísimo. Por aquí tengo otra que está, es una de las últimas que tengo. Es una marca muy 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 barata y la paleta en sí la verdad es que es bastante bonita. Entonces, aunque no lo utilizo demasiado, porque es verdad que no lo hago, por ahora me la voy a quedar. Yo creo que esta es una de las paletas que probablemente se vaya dentro de unos años. Si sigo comprándome paletas, que ya tengo dos o tres a la vista, pues... Por aquí hay dos paletas de Wet n Wild que son de las primeras que tuve en mi colección. De hecho son muy 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 antiguas y este formato como tal ya no se encuentra en la firma. No las uso desde hace un montón. Esta la tenía conmigo sobre todo porque me gustan mucho los colores llamativos y no tengo ninguna paleta de estas características. Llevo años buscando una paleta que me convenza, no había ninguna, pero creo que ya me he decidido por una, así que me voy a comprar la que tengo en mente, que es la de NYX. Me voy a deshacer de esta porque realmente no la utilizo y además tengo esta que es muy básica, es muy bonita, la tengo conmigo porque hay colores que me gustan mucho, este y este color me gusta muchísimo, pero realmente no los utilizo porque tengo otros tonos que se parecen mucho y al final utilizo otras paletas de más calidad, aunque esta paleta la calidad me gusta mucho, es muy buena, pero es que no tiene ningún mate y al final tengo que coger otra paleta y nunca utilizo esta, así que estas dos se van a ir. Después tenemos otra paleta de la Naked, también Basic, y en este caso tiene un montón de colores. Hay algún color que se parece mucho a de la Naked, pero este tiene un abanico mucho más grande y no es una paleta que yo me llevaría de viaje, por tanto me gusta mantener esa. No es que la utilice demasiado. Esta sombra de aquí creo que me la cargué un poquillo mojándola o algo. El resto sí que me gusta bastante y aunque no lo utilizo demasiado, es verdad que es una paleta, es que es muy básica y me parece muy 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 buena en combinación con otras que le puedan dar un toque más de glow. La única paleta que tengo de Colourpop en colaboración con Catherine Light, me encanta esta paleta y me la voy a quedar sí o sí porque es alucinante, me gusta muchísimo. La siguiente paleta es de una marca que ya no existe como tal, ya no venden producto, en colaboración con Esther, aunque es una paleta que no es que utilice a diario, en verdad utilizo muchísimo. Este color es mi favorito para iluminar el arco de la ceja. Hay otros tonos que es que me parecen muy 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 bonitos, además de que no me desharía de ella porque es de Esther. Me encanta la paleta en sí y la utilizo más de lo que me parece. Otra paleta que era mi favorita durante muchísimo tiempo, se la recomiendo a un montón de gente, muchas amigas mías la tienen, es la Chocolate Bar de Too Faced, una paleta muy famosa. Tiene colores muy bonitos, pero es verdad que lo he escuchado ya alguna vez y a mí también me parece lo mismo. Creo que era Letty de My Crazy Makeup. Me parece una paleta ahora mismo un poco aburrida. Es que hay otras paletas con tonos que me gustan muchísimo más y no lo utilizo todo lo que debería. De hecho, es que me he pensado muy seriamente deshacerme de ella, pero es que, a ver, este tono es mi favorito para todo el párpado, para sellar la sombra en crema tono piel que me suelo poner a diario, y en verdad la paleta me gusta mucho, entonces no me voy a deshacer de ella. Ya me deshice de otra de Too Faced que era la de Melocotón, la Peach, no me acuerdo, pero esta me la voy a quedar porque ha sido favorita durante mucho tiempo y aunque ahora tenga otras paletas que están más, yo creo que volveré a amarla. Obviamente de la Desert Dusk no me voy a deshacer, de Huda Beauty. De hecho es que esta es mi paleta favorita ahora mismo, me encantan los tonos que tiene y la utilizo muchísimo, es que me encanta, me flipa esta paleta, la calidad es increíble. Tengo la otra que me la regalé
regalaron por Reyes, la Nude, que me gustó mucho por los tonos rosados que tiene. Por cierto, este truquito me gustó mucho, se lo vi a Esther, recortar uno de los extremos de la fundita o la cajita y así proteger mucho mejor la paleta. Odio haber tirado esa caja y no poder hacer lo mismo. Como comentó, la Nude de Huda Beauty me gustan muchísimo los colores. Es verdad que la otra me gusta más porque es más ponible. Esta me alucinan los colores, pero es más como más limitado. Y me quiero hacer con la primera, aunque los tonos no me llaman tanto por la calidad, porque me gusta, por tener las tres, por coleccionismo al final y al cabo. Estoy deseando hacerme con la otra, pero estoy esperando un poquito más. La verdad es que también me quiero hacer con alguna Anastasia. Y por último, tengo unas sombras de Ofra. Me regaló Esther cuando se fue a Madrid porque ya no las iba a utilizar, no se las quería llevar. No las utilizo tanto, pero me encanta la calidad. Las sombras sueltas de por sí no me entusiasman, me gustan las paletas y ya veréis que no tengo muchas sombras sueltas, pero estas sombras me parecen súper buenas. En serio, me gustó muchísimo. Tengo una serie que quiero avanzar poco a poco para enseñar todas mis paletas. Ahora mismo solo tengo dos de ellas, y enseñar los swatches en los ojos. Y bueno, también haré lo mismo con estas sombras de Ofra. No me sé los nombres porque no están puestos por detrás. Al menos enseñar los tonos que hay y demás. Es que me parecen tan bonitas, quedan tan bonitas en el ojo, que obviamente no voy a deshacer de ellas. Vamos a empezar con el cajón de los ojos, y como veis está totalmente vacío porque lo acabo de sacar fuera para verlo mejor. Aquí tengo unas cuantas cosillas, así como el Duraline de Inglot, algún boli, los sacapuntas, alguna cinta para el pelo y dos bálsamos, de los que ya digo que me voy a deshacer del Carmex porque literalmente no lo puedo abrir. O sea, no he conseguido abrirlo en un año que lleva esto aquí, así que a tomar por culo. Y el que sí me voy a quedar es de la marca Pilistex y es de frambuesa y limón. Es increíble cómo sienta los labios. Y este es mi cajón de maquillaje de ojos. Espero que no aparezca súper feo porque me da la sensación de que parece que está todo súper mal ordenado, pero no, en serio, está ordenado. Vamos a ir primero con la parte de correctores. Y comienzo enseñando este de MAC. Es el Pro Longwear Concealer. Es de mis favoritos. Yo lo tengo en el tono NC20. Es muy posible que no repita porque ya contaré más detenidamente, pero no es súper cómodo de usar, así que creo que probaría con otros de alta cobertura que ahora mismo existen en el mercado. Seguimos por alta cobertura y tengo aquí el Shape Tape de Tarte, súper famoso. Lo pedí a la web de Tarte y el tono no es mi ideal. Es el Fade Neutral y yo creo que me tendría que haber pedido de los Light, así que lo utilizo como punto para dar luz, pero no puedo utilizarlo realmente para corregir la ojera y dar cobertura, lo que es una pena. Voy a seguir con él, obviamente no me voy a deshacer porque además me costó 26 pavos. Seguimos por el Naked Skin de Urban Decay. Estoy enseñando mis favoritos, creo, en el tono neutral. Este no es mi tono como tal, el mío sería Light Neutral, creo que era, pero como he comentado en el vídeo de productos de rostro, me lo compré para maquillar a una amiga. La verdad es que me tuvo que hacer con varios productos porque no tiene el mismo tono de piel que yo, y es un corrector que me encanta, o sea, me parece increíble. Imagino que cogeré algo de color en verano, intentaré utilizarlo. Tengo por aquí uno que me compré para hacer un vídeo de maquillaje super low cost, que me voy a deshacer de él porque al final quiero utilizar otro corrector, probar más, y no lo utilizo, y cuando termine otro me voy a comprar otros, no voy a utilizar este, así que chao chao. También me voy a deshacer de un corrector que también me costó su dinerito. Es el Fake Up de Benefit, pero me lo compré por error. Y es que este es un corrector que tiene una zona hidratante, que teniendo en cuenta que tengo mucha ojera y que esto aporta mucha hidratación pero no cubre las ojeras 100%, pues no me vale. Por aquí tengo el Perfect Cover Liquid Concealer de Flor Mar. Me gusta, no es de mi favorito, no lo he utilizado demasiado porque ahora mismo estoy terminando uno que ahora os voy a enseñar, y el que estoy terminando ahora mismo pues es el borrador de Maybelline. Me gusta muchísimo, es de los antiguos, creo que es mi segundo bote y creo que volveré a repetir, aunque quiero terminar otros cuando termine este y probar más. Tiene muy buena cobertura y para el día a día me mola bastante. Tengo por aquí de NYX el HD Concealer y me lo compré en el tono light, pero tiene un subtono como naranja, no sé, es como salmón, no me gusta el subtono que tira y por esa razón lo utilizo bastante poco, pero además que cuando lo he utilizado no me entusiasma como
se trabaja, la cobertura que deja, no sé. No me ha molado demasiado, así que no creo que repita. Y por aquí tengo de Bell, de la gama hipoalergénica, el Cover Eye and Skin Concealer, que me gusta mucho. Es en el tono 30 beige y este me gusta mucho, mucho, mucho. Por aquí tengo de los Healthy Mix de Bourjois el tono 51. Me gustan, aunque no es... Adiós, quiere quedarse. No es mi favorito, pero me gusta bastante. Tengo tres de los precorrectores de Kryolan. Este verde me lo voy a quedar sí o sí, porque para neutralizar rojos está súper bien. Pero estos dos es que prácticamente a mí me parece que son para lo mismo. Porque sí, tienes el tono salmón que neutraliza súper bien las ojeras, pero es que este realmente lo utilizaría para lo mismo. Es un corrector muy, muy cubriente. Al salir así pastoso, me gustan más los fluidos, así que me voy a quedar con el salmón y este... No sé a quién se los regalaré, pero a ver si alguien quiere probar. Voy a ir por sombras en crema. Empiezo con este lápiz de Colourpop, que realmente no recordaba que tenía. La mina me parece un poco dura, la verdad. Es en el tono para maquillar la línea de agua. No me gusta, es como muy oscura. El tono que yo estoy utilizando casi siempre es este de Kiko. Si lo vemos mucho más claro, entonces este tono no me mola. Un producto que entra del tirón de nuevo al cajón es el tono Milk de las sombras en crema de NYX. Los tapones son una mierda y tengo todos los que tengo rotos. Es el lápiz que utilizo a diario para iluminarme el lagrimal y esto se queda aquí sí o sí. Además, para base de sombras, para cualquier color así super flúor y demás, una pasada. Estos dos productos son relativamente recientes y además me gustan bastante. De hecho, me he comprado otro tono, vienen en camino en un pedido. Me gusta muchísimo la sombra de Catrice. Me habría cogido más tonos, pero lo único que estaba disponible es el otro que me he pillado para dentro del tirón. Además, las utilizo mucho para diario. Y esta pues es un tono más... Pues esta es un tono más bronce, más marrón de Deli Plus en este caso. Es de una colección. Había más tonos súper bonitos, pero yo sé que el que iba a utilizar más es este. Por eso me pillé solo este y me gusta mucho la calidad. Tengo muchísimas ganas de comprarme los delineadores o sombras así más metalizada glitter, pero por ahora no los he encontrado bien. Otro producto que me quedo sí o sí es el delineador dorado de Kiko, que por ahora la calidad del producto está bien y me gusta muchísimo para dar toques así súper guays. Los otros dos jumbo que tengo de Milk también se van a quedar. Uy, este tiene el packaging súper destrozado. Este es en un tono más bronce y este es en un tono moradito. Sí, me gustan muchísimo, se quedan. Me haría con más tonos, pero es que tengo demasiado maquillaje. De Deli Plus tengo unos cuantos, como borgoña y otro marrón, que voy a comprobar si siguen pigmentando bien para adentro. Y este marrón también, marrón mate. Este también de Deli Plus no pigmenta tan bien. Me gustaba un montón el tono, de hecho, pero me voy a deshacer de él. Y este verde, ¡buah! Súper bonito. Y el último que tengo de Deli Plus es este tono, que me parece tan bonito. Y después tengo dos que son de los 24 horas Perfect State de Astor. Este rosa lo he utilizado muchísimo, es que además tiene una cremosidad, me parecen increíbles. Y este que está rotillo, voy a ver cómo se compara con el de NYX. Va, para tener los dos me quedo el de NYX y este fuera. Estos son los que tengo aquí, ¿vale? Pero también tengo más jumbos en otro sitio, pero es que ya no me cabrían en este compartimento. Estos son los que utilizo más, así que después os enseñaré los otros. Voy a ir ahora con los productos de cejas. Lo primero que tengo por aquí es un pincel, que bueno, lo voy a volver a meter. Tengo por aquí un lápiz de cejas que es un poquito más claro que para mí. Me lo compré porque estaba de promoción y bueno, pensé pues para amigas y eso que maquilla, pero al final nunca maquillo a amigas con este lápiz, así que me deshago de él y se lo doy directamente a alguna amiga a la que le venga bien. Dos productos que vuelven del tirón al cajón son los lápices de Bell. Me están encantando, de mis favoritos, en serio. Tengo por aquí la cera de Bell para fijar. Al final no utilizo este producto, pero me lo voy a quedar por darle otra oportunidad, porque la probé una vez y ya está. Tengo este gel para las cejas, es de una marca de estas también bastante baratas que maquillan el pelito. Soy de lápiz, ya lo he comprendido, así que me voy a deshacer de este. Otro producto que entra del tirón de nuevo es el fijador de cejas transparente de MAC. Está un poquillo guarrete porque claro, siempre me maquillo las cejas cuando lo utilizo, y para las ocasiones en las que no me maquillo las cejas como tal, tengo el Brow Drama de Maybelline, cuyo cepillo corté para que no fuese una bola y que no le veo sentido, así que eso, lo corté y no volveré a repetir con él, pero bueno, lo voy a seguir utilizando. Y el hipoalergénico de Bell, que me gusta bastante, pero hay que quitarle el exceso de producto porque sale con muchísimo producto y te puede manchar muchísimo la ceja. Tengo
dos lápices iguales de Maybelline de los Brow Satin, que hasta que probé los de Belle eran los que más me gustaban, porque por una parte tienen el lápiz, por otra tienen polvito, y me parecía súper fácil maquillarme con ellos. Tengo dos tonos distintos porque me equivoqué al comprarme el medium, el mío sería el dark brown, y el lápiz del dark brown está ya gastado, pero el polvito no, entonces lo seguiré utilizando seguramente cuando se me termine el de Belle. Por aquí también tengo el lápiz de Primark, que me gusta, pero realmente me gusta más el de Belle, porque además el tono medium no es exactamente, me gusta más como me queda el de Belle. Sí que lo utilizo, pero no sé si volveré a repetir. Es verdad que este tiene un precio de 2,50, que eso no lo supera nada, pero no sé. Y tengo el lápiz de cejas de MAC en el tono Stud, que es muy oscuro para mí. Lo terminaré y no creo que repita con ellos, porque la verdad es que por el precio me gusta más el de Belle. Qué dolor haberme equivocado de tono, porque lo pedí por internet. Y vamos por aquí, que lo que suelo tener son prebases y demás, y delineadores raros, no sé, cosas así extrañas. En cuanto a delineadores, tengo aquí estos tres. Este es un glitter de Flor Mar, que no sé si se seguirá encontrando, pero me gusta muchísimo. Es verdad que el cepillo no es el mejor del mundo, pero bueno, puedes cogerlo con un pincel de delinear y listo. Este, que es de los típicos de ruedita, no es tan potente como el otro dorado que os he enseñado, pero está guay. Voy a enseñarlo, ya que estoy. Y este, que es súper chulo, de Catrice, que me gustó un montón y recuerdo que me lo compré a mí, después se lo compré justo a una amiga mía porque me encantó, de dos tonos. Depende cómo le dé la luz, se ve o marrón o moradito. Y me parece súper chulo. Aunque si hubiese sido este color que enseñan aquí, habría estado guay, pero bueno, de todas formas el delineado está guay. Por otra parte, tengo una prebase de labios de Flor Mar que tiene ya un montón de tiempo y me voy a deshacer de ella. ¿Por qué? También tengo aquí la de MAC, el Prep and Prime de labios. Yo dije, vale, pues cuando termine el Prep and Prime ya le doy uso a este. Pues no, terminé y me volví a comprar el Prep and Prime, así que este se vuelve dentro. Por aquí un botecito con el resto de Prep and Prime que me quedó del otro, porque hay un tope ya en el que no puede sacar más y se quedaba dentro. Y el resto de cosas que tengo son prebases de Essence, de pigmento, que me debería hacer ya con otra prebase de pigmento porque esto ya está como un poco hinchadillo, pero la utilizo ahora bastante porque me he concienciado de utilizar más los pigmentos, así que no me quiero deshacer de ella, pero tengo que reponerla ya. Una prebase de párpados de Catrice, sinceramente es bastante barata y a mí me va bastante bien, pone que es matte pero yo no noto que me matifique demasiado. También es verdad que no se me cuartean las sombras, no se crean los pliegues típicos de los párpados grasos, o sea que a mí me está gustando bastante. Prebase de ojos de The Balm, que me vino con una paleta que ya no tengo. Se me rompió el dispensador y ahora se sale por todos lados y no me ha entusiasmado por el precio que tiene, pero tengo muchísimas ganas de gastarla. No me voy a deshacer porque está en buenas condiciones y no quiero tirar el dinero, pero ya. Y por aquí tengo una crema para el contorno del ojo que es la hostia. Esto es una crema que eso lo utilizo antes de maquillarme, tipo prebase de contorno, y alisa el contorno que da gusto. Y ahora vamos con los pigmentos o magunes. Llevo como 2 horas grabando de Cladding, ¿eh? Aviso ya de por sí que va a ser difícil que me deshaga de pigmentos. Tengo por aquí un pigmento de Kiko en tono azul turquesa precioso. Y también los tengo por aquí en un tono rosa dorado súper bonito. Y en un tono verde, buah, me alucinan. Estos tres me los quedo. Y después voy a enseñar los de MAC. Tengo por aquí el tono vanilla, que lo estoy utilizando bastante. Ya digo que me estoy concienciando. Y este en concreto lo estoy utilizando cuando utilizo tonos neutros en los ojos, pues para darme más brillón, súper bonito. Después tengo el tono Melon, que es una flipada. Este me lo regaló Andrea el año pasado y este me lo regaló también el año pasado Esther. Es alucinante. No lo utilizo tanto, pero ¡buah!, me encanta. Y tengo en mini talla, que yo me compraría todos los pigmentos de MAC en mini talla, el tono Blue Brown, tan famoso, como diría Ratolina, el tono Urraca. Después por aquí tengo un pigmento que no utilizo demasiado, es un tono crema. Es el primer pigmento que yo tuve cuando apenas me maquillaba, me lo regaló una amiga del instituto en un cumpleaños y lo utilicé bastante, pero yo creo que no lo voy a volver a utilizar realmente porque para tonos así tan normales utilizo sombras y ya está, así que de este sí me voy a deshacer, aunque es precioso, no me digáis que no. Después tengo este tono naranja cobrizo de Sleek, que no me voy a deshacer de él porque el tono es precioso, y este tono que me lo compré hace súper poco de Primark, es un tono azul que me ha parecido muy bonito y tampoco me voy a deshacer de él. Uy, que me
encaja esto aquí, ¿no? Os enseño, ya que estoy también por aquí, el de Inglot, que es el tono 22, súper chulo, entre morado y dorado. ¡Buah! Me parece increíble, me lo he utilizado en varias bodas. Y voy con un montón que tengo de Essence, que me los compré cuando estaban súper baratos, que ya de por sí Essence es barato. Y aquí tengo uno que es glitter puro de un montón de colores, plata, rosa, rojo, ¡buah! Es alucinante. Este tono naranja flúor para un delineado, ¡buah! Este tono de la colección de Breaking Dawn, o sea, Crepúsculo, que es un tono grisáceo súper, súper oscuro, pero metalizado, muy bonito. Este tono blanquecino, plata, muy chulo también. Y este azul turquesa, que es prácticamente idéntico al de Kiko, así que me voy a deshacer del de Essence. Un tono verde súper clarito, me gusta muchísimo. Y tono rosa fucsia y un tono bastante dorado, dorado como viejo. Voy a enseñaros primero los pigmentos que tengo por aquí, después sombra en crema que tengo. Espero que no haya cambiado mucho la luz porque se me ha llenado la cámara y he tenido que pasar de la tarjeta al ordenador las cosas. ¿Por dónde iba? Tengo aquí un montón de glitter realmente, que me lo compré todo en un pack, juraría que de Vinecoin. Súper bien para algún maquillaje así más festivo. Los botes no son los mejores del mundo porque, como se puede apreciar, se sale. Hay un montón de tonos, varios morados, aquí hay alguno más dorado, naranja, rosa, más rojo, que yo creo es que me tocaron algunos repetidos o algo. ¡Joder, no te caigas! Hay azules también, plata, más morado, amarillo chillón, más verde. Aquí tengo unas piedrecitas que me pedí creyendo que iban a ser mucho más grandes y las tengo aquí por si alguna vez me da por hacer algo. No sé si al final haré algo o no, porque son enanas. Voy a enseñaros varias sombras que tengo aquí sueltas. Una de ellas, una de estas tornasoladas entre marrón y verdoso de Catrice, que aunque tengo algunas sombras así en paletas y el pigmento como tal, pero por ejemplo, siempre debajo del pigmento me gusta poner esta base que sea un poco más sólida y encima el pigmento, y así le doy como más potencia, así que esta me la voy a quedar. Esta sombra de aquí me encanta, me parece alucinante, pero al igual que la paleta que enseñé antes de Wet n Wild, quiero hacerme con una paleta de colores llamativo, y creo que la de NYX había un rosa así. Además tengo este pigmento, no es exactamente el mismo rosa, pero bueno, además ocupa un montón esta sombra, así que de esta me voy a deshacer. Tengo esta sombra de Sephora que me la dieron en plan, creo que mini talla, que no es realmente el tamaño original de las sombras, y me parece tan bonita, no dice mucho, pero en el párpado es increíble. Después tengo esta sombra de Deli Plus que me gusta un montón, es un dorado súper súper bonito y que no tengo en otras paletas, aunque parece una tontería, no tengo ningún color así. Y por último tengo esta sombra de Kiko que me la regaló Esther Naranja, porque sabe que naranja es uno de mis colores favoritos, pero no me llama tanto la atención. La he tenido ahí durante un tiempo, no la he utilizado nunca, y como me quiero hacer con una paleta que va a tener todos los colores así llamativos, tengo varios pigmentos naranja, creo que me voy a deshacer también porque ocupa un montón la sombra. Por aquí sí que tengo una paleta, un dúo de sombras que sí que me lo voy a quedar. El negro no me gusta mucho, pero este azul me parece impresionante, lo he utilizado muchas veces encima de un jumbo que os enseñaré ahora luego. Si en la paleta que me compré así de coloridos está, pues sí que me desharé de esta, pero si no, esto lo tengo que mantener porque es súper especial. Y por aquí comento, tengo otro glitter de circulitos de varios tamaños en un tono así cobrizo que mantengo aquí porque también se sale. Y ahora, de sombras en crema tengo 4 de MAC. Por un lado tengo la Soft Ocre, que podéis ver cómo está, repetiré sin lugar a dudas porque lo utilizo a diario. Este es un tono amarillento, para las pieles que tengan sus tonos rosáceos también hay un tono análogo a este. Mucha gente lo utiliza de prebase, yo debajo utilizo mi prebase correspondiente y después la sombra en crema. También tengo el tono Constructive marrón, súper bonito, tiene bastante tiempo y ya está sequito, pero la sombra en sí pigmenta súper bien. La guardo así, por una parte porque así se ve el color y por otra porque así la parte húmeda se queda más abajo y si se seca, se seca por aquí detrás, que es la parte de abajo realmente de la sombra. También tengo el tono India Wood y esta sí que está más seca todavía, pero lo mismo, cuando coges la sombra pigmenta bien, entonces la sigo teniendo. Y por último tengo el tono Taylor Grey, estuve detrás de él un montón de tiempo, me gusta un montón. Esta es la más nueva que tengo, es un tono topo que me parece súper bonito. Creo recordar que Maybelline tenía uno muy parecido, por si os gusta el tono pero no queréis gastar tanto dinero. Hablando de ella, yo
yo tengo una en el tono este azul súper llamativo, que me parece un color tan bonito. De estas color tatú tenía más, tenía una dorada y tenía una en un tono bronce, pero bueno, como tenía estas, pues al final me deshice de la otra. Esta sí que está un poquito más seca, pero aún así tiene tanto color, se puede seguir utilizando y es increíble. Por otra parte tenemos, y luego tengo esta de Kiko, que también tenía varios colores, uno como este tono, juraría que tenía alguno más, pero solo me he quedado con este. Están bastante sequitas y no se trabajan tan bien como al principio, pero me gusta muchísimo para delineados, es un tono azul que me encanta, entonces me lo he quedado. Si necesito ponerle Duraline se lo pondré, pero es que en sí el tono es precioso. ¿En serio, Ruby? ¿Are you serious? Tengo por aquí el delineador en crema de Inglot en el tono 77, que es el negro, está muy seco, pero cuando lo estuve utilizando, que estaba bien, era mi favorito. Entonces lo sigo teniendo y cada vez que quiero ponerme un delineado en condiciones, utilizo el Duraline. ¿Debería reponerlo? Sí. Gastarme el dinero para los pocos delineados que yo me hago me da mucha pena. Y la última sombra en crema que tengo es este tono grisáceo, que no utilizo demasiado, pero como no tengo tantos grises, lo quiero mantener, no me quiero deshacer de ella, porque es que misteriosamente la textura de la sombra sigue siendo súper buena, se trabaja muy bien y creo que es la primera sombra en crema de todas las que he enseñado que tengo. ¡Ruby, por favor, cállate! ¡Ruby, cállate! Y ahora os enseño las sombras de color pop. En el último producto terminados, o en el anterior, no me acuerdo muy bien, pero uno de los últimos, enseñé las sombras con las que no me iba a quedar porque ya estaban bastante mal en estado. Entonces me voy a quedar con todas las que tengo porque es que están bastante bien. No voy a hacer swatches de todas, pero las enseño. Esta es una edición limitada para una fundación de perritos y tal, y es un tono que utilizo un montón cuando quiero un maquillaje así naturales en tono rosa. Utilizo este para dar más luminosidad, me gusta muchísimo, me alegro mucho de haberme comprado esa sombra. Igualmente, cuando quiero un maquillaje en rosa utilizo esto por todo el párpado y creo que se puede notar porque es la única sombra que realmente ha tocado pan. También tengo un tono aquí que es muy parecido al anterior pero más marrón y completamente mate. Ruby, por favor, respect. Y por aquí tengo uno cobrizo dorado muy mono. Tenemos por aquí un tono verde con glitter súper pequeñito en dorado. Otro tono por aquí entre rosa y naranja, cobrizo, así extraño, irisado o metalizado. Un tono azul que me encanta. Los demás son casi todos de Catherine Light, de pack de 4, pero la sombra esta del perrito. Y estas son las únicas que tengo que me las he comprado separadas. Este azul es increíble. Amarillo verdoso, muy reflectante. Y por último, un tono raro. Es que es entre verde y marrón, con destellos en dorado. Seguimos con esta parte de aquí. En esta sección tengo varios objetos para pestañas. Esto es para no mancharse el párpado y demás. Esto es un rizador de pestañas muy en zonas puntuales, porque yo hay veces que no se me rizan las pestañas solo en un sitio. Y este es mi rizador de pestañas normal, que es el de MAC. Y me gusta un viaje. Este, por si lo preguntáis, es de Burlesque. En esta sección tengo un par de jumbos de sombras en crema que no me caben aquí. Y por una parte es este de Rimmel, que es un tono entre naranja y dorado súper chulo. Bueno, entre naranja y dorado no, es naranja, pero a ver. Tiene ahí un punto de reflejo dorado. Y este de Avon, que es súper, súper, súper antiguo, pero sigue funcionando muy bien. Dorado y marroncito bronce. Tengo también un lápiz negro, que es el 24-7 de Urban Decay en el tono 0, que no me entusiasma. Creo que me debería haber comprado el Pervasion, si no recuerdo mal, que mucha gente hablaba bien, pero me creía que era este y lo quería para la línea de agua y demás. No funciona tan bien, no me gusta tanto, es como más seco, no pinta del todo bien, este no lo recomiendo. Y dos delineadores, por una parte tengo este de The Balm, que es con pincelito, que no está mal, pero tampoco es de mis favoritos, es un pincel que no es rígido. Y este de Essence, el Superline, me ha gustado. Tuve el de Maybelline y este me gusta más. Le corté la punta porque estaba ya sequita, así que es un poco más alargado que como está ahora mismo. Es que no utilizo mucho estos delineadores, entonces para que se me seque y demás, pues prefiero comprármelo más barato. El de Kat Von D habla muy bien de ellos, pero es mucho más caro. Y por aquí tengo varias máscaras de pestaña. Esta es de Deli Plus y
es una morada, por eso me la voy a quedar, porque es así más especial en tono moradito y demás. Esta de Belle para las pestañas de arriba no me gusta demasiado porque me las deja muy natural. A mí me gustan más potentes, pero para las pestañas de abajo sí que me gusta, así que me la voy a quedar. Esta de MAC juraría que era la Black, nunca me acuerdo cómo se llama, no me gusta que no lleven el nombre en el bote, pero es esta negra que tiene todo el bote lleno de palabras de MAC. No se ve casi porque las letras también son en negro, y es la intensa. Me gusta, lo que pasa es que ya se me ha secado y se nota, ¿vale? Ya lo pongo como top coat, pero ya pronto me tendré que deshacer de ella. Y me gustó mucho, era más difícil de desmaquillar porque ya digo que era muy intensa. ¿Y repetiría con ella de nuevo? Sí, la verdad es que me ha gustado. Por otra parte, tengo la Push Up Angel, que me ha gustado un montón. Tiene un pincel bastante diferente a lo típico y me gusta muchísimo para una primera capa, para definir muchísimo las pestañas, y ya después le doy volumen con otras, como por ejemplo esta de Deli Plus. Se llama Volumen Adaptable y es la que estoy utilizando casi a diario, me encanta. Y por último tengo esta de Dermacol, que la llevo probando un tiempo y no me termina de convencer. A mí no me aporta todo el volumen que me gusta, así que me voy a deshacer de ella. No está mal, ¿vale? Aporta volumen. Si no te gusta un volumen súper exagerado, está bastante bien, pero es que se me va a secar. He pedido una nueva que me va a llegar la semana que viene. No quiero que se me ponga mala y prefiero pasársela a otra persona. Y por último, en este cajón aquí tengo pegatinas y tatuajes típicos que espero utilizar este verano, porque el verano pasado no utilicé nada. Aquí tengo una máscara de pestañas de fibra. Tiene bastante tiempo, pero la sigo utilizando en ocasiones especiales, de una marca Unique, que no sé muy bien qué marca es. Me la regaló mi hermano por mi cumpleaños y la sigo teniendo aquí, eso para ocasiones especiales, porque la verdad es que te hace unos pestañones increíbles y me gusta mucho. Tengo aquí las pinzas para colocar las pestañas postizas, que tengo dos porque gané un sorteo de Belle, pero me había comprado yo unas, así que las tengo doble. Por aquí lo que tengo son pestañas postizas, piedrecitas que también utilizo un montón en verano. Y por último, de maquillaje de ojos, os enseño estos dos cuenquecillos que tengo con lápices. Vamos a empezar por este. De Kiko tengo bastante. Son bastante antiguos todos porque hace mucho que no voy a Kiko. No entro demasiado últimamente, pero en cuestión de jumbos... ¡Oh, Dios! ¿Por dónde iba? En cuestión de jumbos son muy buenos. Ya veis, este está roto, pero aún así me lo voy a quedar porque, mirad, o sea, es que me parecen impresionantes la calidad que tienen. Es que me los quedo todos. Aunque sean tonos que no utilice mucho, para el día que los quiera utilizar, buenísimos. Estos fueron de una colección y además todos de la misma. Me los compré cuando estaba de descuento, típicos que lo ponen en medio de las tiendas. Es posible que incluso alguno de estos tres no lo haya utilizado en la vida, pero es que aún así, ¿y si lo quiero utilizar un día? Es que son tan bonitos que no me voy a deshacer de ellos. Y por aquí tengo el otro estilo de jumbos, que son los lasting típicos de Kiko. Tengo dos de lineal fijo, que son el tono 37, que es un tono rojizo. Recuerdo que este me lo regalaron mis hermanas por un cumpleaños. Me encanta este tono. Y el tono 09, una de las primeras sombras en crema que me compré, que lo he utilizado una barbaridad. Este tono es increíble. Y de una de las colecciones que sacaron me compré un montón de los tonos, y obviamente también me voy a quedar con todo. Es que me parece que tiene una calidad súper buena y a mí me gusta muchísimo este tipo de productos para hacer delineados de colores así más llamativos. Soy muy pro eso. Estos son los tonos, muy recomendables, en serio. Y por último, en este cubilete tengo dos lápices de MAC que son preciosos. Por un lado tengo este tono verde que me encanta, Undercurrent. Son de la línea Pearl Glide Intense Eyeliner. Y el otro es el Designer Purple, que también es un tono increíble. Tienen una calidad muy buena, una duración también excelente. Sirven muy bien para delineados o para sombras en crema por todo el párpado. Se trabajan súper, súper bien. Y ahora me han entrado muchas ganas de ir a Kiko. Por aquí enseño que tengo un pack de eyeliners que me compré, si no recuerdo mal, en Vinecoins. No me voy a deshacer de ellos porque están muy bien para hacer así algún maquillaje más especial. Es verdad que son tonos, algunos de ellos, que puedo tener en otros lápices o sombras en crema, pero indican que son tanto para ojos como para labios. Empecemos. Estos son todos los lápices. Tengo un lápiz de la marca Vivo, de hecho es de cejas. ¿Tester? ¿Quién me ha dado un tester? El caso, pinta bastante bien, pero es verdad que tengo ya algún jumbo en marrón, así que me voy a deshacer de él. Tengo por otra parte uno negro de la marca
Mecha Magical Haul, que me voy a deshacer también de él porque es bastante fuerte, o sea, fuerte, duro. De la gama Glamourous Eye Pencil de Kiko tengo dos. Esta gama me gusta bastante, mentira, tengo tres. Uno en un tono también turquesa, aunque ya se le nota más sequito de lo que estaba anteriormente. Uno en un tono azul, pero muy, muy, muy oscuro. Y otro en un tono verde oscuro. De este me voy a deshacer porque no creo que lo vaya a utilizar. Tengo otros verdes muy parecidos en los Yumos que hemos visto, que me gusta más la calidad. Tengo un lápiz de Too Faced que indica que es waterproof eyeliner en un tono marrón. Voy a sacarle punta. Hace un montón que no lo utilizo, pero creo recordar que las primeras veces que lo utilicé dije, ¿en serio me he gastado dinero en esto? ¿Por qué no me gustaba? Por algo no me gustaba, me lo voy a quedar y le voy a dar otra oportunidad. Voy a intentar averiguar por qué no me gustaba. Y tengo un lápiz también marrón en MUA. Como me voy a quedar con este, me voy a deshacer de ese. También tengo un lápiz de Kiko en un tono entre borgoña, morado, rojizo, muy, muy, muy oscuro, que utilicé bastante, me gusta mucho. Antes los lápices los tenía allí detrás, no en el tocador, pero ahora espero utilizarlos más porque los he puesto aquí. Tengo un lápiz de la línea Glittering Yellow Liner de la marca Liolel. Este me lo compré con Mónica en Ponferrada y recuerdo que en el último vídeo de productos terminados enseñé otro de esta misma gama que me deshice porque estaba seco y efectivamente es que no pinta. Así que de este también me deshago y este va a ir directamente a productos terminados. Un lápiz de Colourpop Dim Gel Liner en el tono Mr. Bean. Fue colaboración de Catherine Lice. Pensé que me iba a gustar más. Es un tono muy bonito. En la línea de agua no me pigmenta como me gustaría, no pigmenta como aquí. Y me da mucha pena porque ella cuando lo he utilizado sí le pigmenta, pero a mí no. Por otra parte, tengo un lápiz que me dieron de Hora Princesa. La marca creo que es Iosorus, no sé cómo se pronuncia, en el tono bronce Godness, que tiene por un lado la esponjita para difuminar y por el otro lado el lápiz normal. Se trabaja peor que otros porque como que cuesta arrastrarlo, pero es un tono tan bonito porque es marrón irisado. Tengo un lápiz de Sephora en un tono morado súper especial. Me parece un morado muy distinto a los morados que tengo, así que se queda. Y otro lápiz de Kiko, colección de Cajal. Fue una colección como tal y me arrepiento de no haber cogido otros tonos. Había turquesa, pero tengo tantos turquesas que no cogí, pero es que son tan chulos. Tengo un lápiz de Zara, de cuando Zara tenía maquillaje, que creo que ha vuelto a tener, pero de cuando tenía antes. No es nuevo. Súper antiguo, pero es un verde tan chulo. Después tengo un lápiz de la gama normal de Kiko. Ah, mira, otro Glamourous. Pues tenía otro. Sí, es que me gustan bastante. Este es en un tono plata súper potente. Como iba diciendo, de la gama normal tengo un lápiz que es entre rosa y dorado. Es el único que me queda de los normales. Tenía más, pero ninguno de ellos me gustaba como pintaba. Pero este sí, así que este sí que me lo quedo. Tengo un delineador de Carlo y Roma. Me voy a deshacer ya de él porque no lo utilizo jamás. Y de Deli Plus tengo dos delineadores distintos. Uno en un tono azul celeste, un azul que realmente no me gusta demasiado porque tira mucho al plata, así que de este me voy a deshacer. Y por otra parte, un verde bosque. Tengo otros parecidos, así que también me voy a deshacer de él. Este lápiz, que no sé realmente qué marca es esta, Color Nature. No sé muy bien dónde he sacado este lápiz. Es un tono azul, pero realmente es como negro con destellos azules. Es un tono súper raruno. Me lo voy a quedar. Después de Deli Plus, de la colección Savannah, la misma que tengo el bronceador, tengo aquí un lápiz que he machacado la punta. Es en un tono dorado bronce súper chulo. No es el lápiz más blandito del mundo, pero el color es muy bonito. Por otra parte, de una colección de Essence, de un otoño, tengo por aquí un lápiz que es un marrón con un subtono, un irisado rojizo, que también es precioso. Y por último, de Essence, de la gama Long Lasting, que tiene un viaje de tiempo, no sé si se sigue vendiendo esta gama como tal, tengo este tono morado que se me ha roto la mina. Realmente no lo utilizo demasiado porque utilizo siempre el de MAC, así que de este me voy a deshacer. Y bueno, estas son de las cositas de las que me voy a deshacer de ojos. No está mal, podría estar mejor, sí. Espero que te haya gustado lo que he enseñado de ojos. La verdad es que me desecho de unos cuantos lápices sobre todo. Recuerda darle like, compartirlo para que lo vea más gente y suscribirte para seguir viendo vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Nos vemos en el próximo vídeo.